Paso elevo. Paso elevo. Esta, la agarramos al toque. Esta. Compi. Para aflojar. Listo, para tirar, ¿no? Pum, con el brazo. Tirar tensión, ¿eh? Sigue parándose. Pateamos, pateamos ahora. Va. Patadita. Bueno, pero ahora flojito. Tranquilo, tranquilo. Pero ahora tranquilo, pero ahora tranquilo. ¿Quiere que nos peleemos? Hop, hop, hop. Hop, compi. Mira esta, mira esta. Hop, hop. Hop, hop. No te tropieces. ¡Esta! ¡Maru! En guardia, en guardia, en guardia, ahí. Guardia. A la nariz. A la napia. Se la volvemos. Mira, mira. Jab, cruz, gancho. Y me quedo. Jab, cruz, gancho. Y me quedo. Patada. Su. Mira, con la de atrás. Patada. A la de atrás. Ya. Cro. Gan. Pa. Queda. Ya. Su. Gancho. Patada. Me quedo. Ta. Su. Gancho. Patada. Me quedo. Una más. Ta. Su. Gancho. Patada. Atrás ahí. Pa. Pa. Este va a la nuca. Este acá, ¿no? Pa. Pa. Me cantó. Pa. Pica. Vení que te doy. Bien. Hay que empezar el día así, ¿no, Ale? Con energía. Es una buena terapia para cualquier tipo de problema, ¿eh? ¿Seguimos después? Relájate un poco. Bueno. Me relajo un poco. Muy bien, Maru. Muy bien, Maru, ¿eh? El día de la fecha es un día muy energético, un día muy lindo, Marian. Bello, un día, la verdad. Estás tan linda como el día. Ay, gracias. Qué linda que está Mariana. Bien, Mariana, bien. Estás linda, Mariana. Buah, sigamos, Maru. Con el tema que nos... Hoy tenemos el honor de que esté Carita acá con nosotros. Vamos, el niño perdido. Ahí está. El hijo pródigo. Hoy está Tony muy de negro, campera de jean. Me gusta esa combinación de negro y jean. Siempre me encantó. Sí, sí. Así que me gustó, Tony. Bueno, yo dije, vamos a hacer una ensalada. Pero una ensalada debe tener que ser súper nutritiva, genial, ¿viste? Ensalada. Porque si no, es como que quedaba como una ensaladita del montón. Es de aquí que fíjate todo lo que tenemos. Vamos a ir preparando un huevo pollé. El huevo pollé, tenemos acá una lecherita. Le vamos a poner un poquito de vinagre. Ahí está. Un toquitocito más. Entonces hacemos efecto. ¿Qué agitación me agarró? Estoy como la Chechu ayer. Mi pobre Chechu. Hacemos, mira, vení, Piqui. Hacemos este efecto. Efecto Remoline. A la 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 la. Tiramos el huevo. Esta. Y este aquí que ahora, el huevo lo tenemos que recoger. A ver, este huevo. Tiene que estar bien fresquito el huevo para que no se rompa. Adentro. Es como una novia que va a salir cubierta con su manto. Ah, qué lindo. Qué romántico. A ver, tuyo, es romántico. ¿Eh? Sí. Es muy lindo. Hoy es un día. Es un día que las premian las mujeres porque las mujeres. ¿Qué trabajo es ser mujer? ¿Qué trabajo es ser mujer? No, no te gusta ser mujer. Sí, hoy me agarro eso. ¿No te gusta ser mujer? Sí, me gusta, pero da tanto trabajo. Tengo un chiste para mujeres, ¿querés? No, cálmate con los chistes de las mujeres que hoy estoy. Me lo piden, me lo piden. La audiencia me lo pide. Bueno, la gente llama. No, no, para que todavía no lo tengo. Bueno. Como yo decía. Lo tengo que... Ah, sí, sí, tengo uno medio. Ahí está, medio el huevito, viejo. Mirá, el huevito. Vamos a dar más huevitos pollo que me encanta, que queden así tiernitos. Le ponemos el manto que se quedó acá. Ahí está, le ponemos más. Y vamos a hacer otro que me encanta. ¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático? Ya lo contaste, me parece que no los anotás aparte. Dale, a ver, decilo entonces. Ese sería un problema. Decilo. Es que, ¿cómo era? Los dos vuelan, lo contó ya. No, no, escriban no, ya, llamen, no, si ¿lo no conté? Lo contó. ¿Lo conté? Sí. ¿Qué dice ¿cómo el público? Es entonces, a ver. Sí, era tan malo. Me gustó de saber, era tan malo que no lo recuerdo. Bueno, ¿querés que te lo recuerdo o no? ¿O lo dejamos ahí? Déjalo ahí porque tratar de verificar, tachá con una grúa lo que no, contaste no. Y los que no. Te lo voy a recordar, ¿sabes por qué? Porque el globo aerostático tiende a subir. Ay, ¿ves que lo contaste? Y la mujer... Tiende a... Sube a atender. Sube a atender. Muy bien, Mariana. Pero lo contó. Ah, con ayuda vino. Con ayuda, muy bien. Lo contó, lo contó, lo contó. Lo que pasa es que está con problemitas, no se acuerda. Y está un poco arteriosclerótico, sí. Este aquí que para acompañar esta ensalada vamos a hacer también unos quesitos camembert, no muy maduros. Pasados, Marian, por huevo y pan rallado, two times.
¿viste? Once time es once, two times es twice. A mí ya cuando me hablas, es que tengo los profesores de inglés que se me... Tengo cola para quedarme. Me gustaría encontrar un profesor que me hable en inglés, que me incentive. Un inglés me gustaría encontrar. Ah, bueno. Ahí está. Tenemos un par acá en el freezer, ¿eh? Tenemos un par porque a mí me gusta eso. Charlar en inglés, contarnos, dialogar, de la vida. ¿Querés que probemos? Del amor. How are you? Fine, thanks. And you? Fine. Ay, no, es muy aburrido. No, no. Que un profesor, viste, que me divierta. Bueno, entonces, este aquí que tenemos unas lechugas que sacamos de la huerta de Pavón. Mirá qué buenas que están las lechugas. Le sacamos un poco los cabos, así. De la casa de la pocha. Qué lindo, la pocha. Sí, me las trajo la pocha en la casa. Y voy ya poniendo, Marian, recogeme ese huevo pollé. Sí, enseguida. Que no se me pase. Y voy poniendo acá, intercalando la lechuga, que como siempre te digo, hay que acariciarla, tocarla con las manitos, cortarla. A mí me encanta la lechuga grande. Y hay que sacarle los cabos blancos si molestan. Ajá. Este aquí, ¿eh? Ahí está, están todos calladitos hoy, ¿eh? Se están portando muy bien. Me parece muy bien. Gracias, Maru. Ahí está. Le sacamos otro cabito. Tony ni me contestó. ¿Qué habrá pasado? ¿Viste que el silencio otorga? Explica. Epa. ¿Cómo es? El silencio otorga, no. El que calla otorga, ahí está. Me salió. El que calla otorga. El que calla otorga. Bueno, este aquí que le cortamos otro cabito. ¡Qué buena ensalada hoy! Hoy es un día de ensalada, sí. Ensalada con tutti licua. Con tutti licua. Ponemos un poquito más de lechuguetes acá. ¿Se ve bien la ensalada, Pica? No. Eso por llamar la atención. ¿Qué hace picando? Ahí está. Mira qué lindo me quedó. Entonces, este aquí, que esto... Mirá. Pica, te vas a poner un palmito. Este aquí, que esto. ¿Cómo queda? Ahí, María, seguime haciendo los huevos. Vamos con otro huevito. Mirá qué lindo que está ese camembert, está de lujo. De lujo, lujo. Tenemos unos palmitos espectaculares. Compren calidad con los palmitos, ¿eh? Sí. Unos buenos palmos. Okay. Ahí los vamos a cortar así como a lo largo. A la mitad. Unos buenos palmetes. Vos sabés que tenía que mandar tantos saludos que ya me olvidé. Buah. Tengo un problema, sí. Está peor que yo, está peor que yo. Sí, estoy peor que vos. Sí. Estoy peor que vos, aparte peor porque son gente que están anotados, pero... Ay, Vero. Me falta algo para la memoria, algún comer. ¿Memorex? No, algo natural. No, lo natural es salir a correr, a hacer deporte, divertirse. Sí. Eso es lo natural. Mira un palmito, Piqui. Epa. ¿Te gustaría comerte este palmi? Bueno, vení que te voy a dar. Él no tiene problema. ¿Con jamón? Para que vean que te jamón trato lo bien. ¿Lo quiere con jamón, el señor? No, el jamón. ¿El jamón lo qué? Se empieza así. El jamón no. El jamón para los niños no. Ah, esa para... risa, esa risa. Esa risa que tanto extrañábamos. Que tiene ecos. Es como la montaña, ¿viste? Que gritás y después se ¿Cómo andan mis novias? Qué lindas que están las novias. Van lindas, Maru. Bueno, este aquí que vamos a poner los palmos. Yo necesito que me vean cómo estoy preparando con todos mis ingredientes acá. Ahí está, necesito esta posición. Eso. Posición de mando, ahí. Eso. Ponemos unos palmos. Apa. Opa. Esa. ¿Qué pasó? Agüita. Ahí Marian va a cortar el quesito en cuatro. Ahí va. En cuatri. Yo estoy haciendo como una estrella. Qué espectacular. ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno! Bueno, como se le seguía diciendo, qué trabajo que da ser mujer. Hoy me centré en eso. Ponerse las botas, todo, todo eso. Depilarse, sacarse las canas. Que los... ¡Ay, no me de las canas, Maru! No, pienso en todas las mujeres, ¿viste? Que todo lo que tienen que hacer. Pero, Maru, vos sos una chica joven. Pero yo estoy pensando en la mujer, ¿vale? Estoy pensando en mí. Yo no soy egoísta, no pienso pintarse. En mí todavía. Pintarse. Tener las uñas perfectas. Aparte, ellos se dan el lujo de arreglar. Lavarse los dientes. Bueno, si no te lavas el hombre también lo tiene que hacer. ¿Qué? Si no te lavas los dientes. Qué mal, qué mal. Endivia, gran secreto de la endivia, esta endivia tan linda. A ver, el secreto. Sacarle acá el centrito para que no le dé gustito amargo. Epa. ¿Sí? Entonces después ponemos otro tipo de centro. A ver, Mari, ayúdame con la endivia. Sí. Todos entrame en la endivia. Ahí, pues mucho trabajo con la ensalada que vamos a hacer hoy. Luego, uy, se me cayó, se me piantó uno. Vení, bueno, vengo para acá, ¿te molesto? No, está perfecto. Bueno, pongo acá unos champis, ahí está. Unos champiñones, bien fileteados, prolijamente. Ahí está, bien blanquito, sin lavar, ¿eh? No me laven los champiñones, nada más con un trapito así, pero no me laven. Viene acá, Marian, poneme mucha endivia ahí al corazón.
que quede como una corona impresionante. Este aquí que luego lo que vamos a colocar, estoy muy inquieta hoy, saco el huevito. Lo que voy a colocar es unos tomatines por acá. A la boca algunos, invocando. Así, unos tomatines, invocando la boca. A ver, invocando. Suspenso. Ay. Suspenso. Casi. Otro más. Casi, suspenso, me rozó, ¿eh? Ahí va. ¡Bravo! Al Silvio. Toda atada. Al Tiani. Ahí está. Muy bien, entonces ponemos todos los tomatines aquí en el centro. Good. Y este aquí que puse unos corazones del Causiles. Qué hermoso. Unos corazones tan espectaculares. ¿Viste esto? Impresionantes, ¿eh? Tamaño. Del Causiles, donde van a ir nuestros pollés. Ah, genial. Mariano, ubicate los pollés. Hola, estoy haciendo trabajar a Ana María. Está bien, Mari. Ahí los pollés ponemos. Bueno. Y tenemos flores de jamón crudo. Que podemos poner acá un par. Mira cómo las hacemos. Con unas buenas fetas. Con unas buenas fetas de jamón crudo. Que sean gordas y representativas las fetas. Ajá. Por ejemplo esta, mira, vamos a agarrar de acá dos. Pica, ¿me puedes tomar como la hago? A ver, por favor. Mira. El detalle. La voy como enrollando en forma tipo, como con soltura. Ahí sin problemas. Mira los huevos poché, qué lindos que están. Ahí está. ¿Podés, Marian? Sí. Ahí está, muy bien. Perfecto. Estoy suspirando acá al costado por la ensalada. La ensalada esa va a tener varios nombres. Sí, sí, me parece. Podemos poner sí. Un poquito más acá para hacer estas dos hileras de jamón crudo. Ahí está. Mira qué es. ¿Qué pasa con jamón crudo? ¿Qué querés? ¿Comértelo en copetín? No, pica, hay que compartir. En la vida hay que compartir. No. Sí, hay que ponerle mucho, hay que ser amable. A mí me gusta hacer las cosas con abundancia. Pero quiere comer el que queda. Claro, me gusta que se note. Sí. Eso. Bueno, vamos con la receta. Dale, Marian, lee la receta que yo voy terminando. Vamos con esta ensalada. Espectacular. Bueno, para esta ensaladita necesitamos 4 endivias, 250 gramos de jamón crudo, 300 gramos de tomatines, una lata de palmitos, 200 gramos de champiñones, 2 plantas de lechuga morada, 4 huevos poché, un queso camembert, 200 gramos de castañas de cajú saladas, 200 gramos de corazón del Causiles, sal y pimienta, aceite de oliva. Todo para esta ensaladita. Muy bien, todo para esta ensaladita. Espectacular. Te encantaste, Mariano, como dijo, cajú. ¿Cajú? ¡Aplauso! Para que no la termine todavía, todo lo que falta. Para un minuto. Igual queremos aplaudir porque... Bueno, entonces, este aquí que ahora lo que van son unos... quesitos camembert, ahí como entremetidos. Muy engañoso el camembert, ¿eh? Es unos quesitos. Hay humito que nos sale. Falta un huevito que eché recién para sí, ahí lo saco. Al Causil, ahí está, le ponemos otros quesitos. Qué bueno. Ahí ¿cuántos comen con esta ensalada? No sé hoy cuántos van a comer. Ay, cola, ya vino mucha gente, ¿no? Ale, ¿cuánto tenemos que hacer para bajar esta ensalada? Ale, piletas. ¡Ay, no! Una hora de kickbox, ¿qué más? Me gustó. Bueno, esta se la rompió un poquito. Media hora de trote, liviano. Un entrenamiento a full time. Bueno, y este aquí que me faltan, unas castañitas. Como para tirar. Así salpiqué. Porque me encanta comer la ensalada fresca con el crocante de la fruta seca, saladita. Esto es espectacular. Bueno, esto es una ensalada para el día de hoy. Mirá lo que le colocamos, Piquita, un aliño espectacular. Aliño, me gusta esa palabra. Aliño de limón, aceite de oliva, sal, pimienta. Qué rico esto. Bueno, Piqui, te portaste muy bien. Te voy a dar un poquito, mirá. Sentí que música. Esa, a ver, el momento del baile. Me encantó. Me encantó, me vuelvo loca. Bueno, muy sexy para esta hora. Vamos a leer mi correo, que me encantó. Toma. Primero te voy a mostrar, mira qué lindo para las ensaladas, tallado de fruta y verduras. Tony, qué bien, la repegué, No puedo decir nada. Estoy aquí. Aquí venita. Vasija de calabaza, anco. Mira qué lindo que queda esto, Una buena opción, mira, para poner una sopita. Qué romántico, bichi. Mirá qué lindo esto, Estaba todo bien. Estoy examinando si hay alguna pareja armada hoy, pero está todo bien. Están todos separados. Está todo tranqui. ¿Dónde está el nochero? ¿No vino hoy el nochero? No,
Ale, ¿qué hacemos? Mirá, Ale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, dale Nacho, con Nacho, sí. Esta es esta más rápida. Va. Besitos para Pablo, Romy, Rodrigo y Daniel, que nos miran todos los días antes de ir al cole. Les mando un beso enorme. Felicitaciones para Nico, nuestro musicalizador, que hoy se casa por civil. ¡Bravo! ¡Te vemos, casamiento! Muchos besos a Norma y a su nieto Luca, que tiene 4 años y cocina con vos todos los días. Maestro, maestro, me encanta eso de los chicos que cocinen. Qué lindo. Bueno, ven acá. Fans Club, tengo un fan club. Ojo al piojo. Hola Maru, somos Leonardo, 17, y Marcos, 19. Ah. Estamos organizando el fan club tuyo que se llama Sabor Amaru y ya tiene 12 integrantes. Epa. Me estoy poniendo las piletas a la chapa para conseguir socios. Bien. Maru, sos hermoso y te dejo 2 piropos. Quisiera hacer lágrimas para nacer en tus ojos, recorrer tus mejillas y morir en tu boca. Me encantó. Jugado, si yo fuera Mar y vos Roca, subiría la marea para darte un beso en la boca. Qué bueno eso, me encantó. Fan Club Oficial Sabor Amaru. Me encantó ese fan, después van a venir acá. Hola Maru, mi nombre es Gustavo y te envío este mail de Tierra del Fuego. El programa está bárbaro, cocinar, divirtiéndose jugando como lo haces vos, está muy copado. Mi consulta es, ¿cuáles serían las características de las ollas y las sartenes que conviene usar para cocinar? Por todos lados te venden el teflón como lo mejor y yo veo que vos usás otro tipo de materiales. Muchas gracias y pileta, Gustavo. El teflón es huevo, bueno. Es huevo, sí. Pero hay que tener cuidado de que no se raspe para arrastrar teflón, ¿viste? Que quede, o sea, que se utilice materiales de madera, todos limpitos. Y lo que uso yo son más profesionales, pero para tu casa el teflón it's good. Maru, ídola, mi nombre es Noelia, sos la alegría de los mediodías. Si te vemos, seguro tenemos un buen día. Sos, qué bueno eso, ¿viste? Si te vemos, seguro tenemos un buen día. Qué bueno. Sos una genia en la cocina, tenés un equipo bárbaro. Dani es un genio, con sus chistes están bárbaros. No. Wow. Pica y Tony son dos maestros y tienen un estómago de fierro. No me olvido de Marian, que es tu mano derecha. Y aguante la pocha, son todos unos genios. Gracias por estar en la tele. Genia. Bueno, le mando un beso así de grande a Luigi, que los traemos mucho y esperamos que se recupere su niño. 2 minutos tenemos. ¿No voy a hacer gimnasia? Dale a cocinar. ¿Qué hago? Voy a la cocina. Anda a cocinar. No te dejan hacer gimnasia. A cocinar, Maru. Me tienen más que cocinar. Bueno, hoy hacemos un postre rápido. Espectacular. Re rico, re casero, re fácil, reto. Re requete. Mira qué linda como Marian puso las vanillitas tipo flor, ¿eh? Bueno. Humedecidas en Oporto. ¿Sí? Métale. Me lo sacó el Oporto, yo le quería dar unos besos. Ese Oporto tan rico, mira qué bueno. Este aquí, que el secreto de esto es lo siguiente: agarrar la vainilla y cortarla en este sentido. Diagonal. Cosa de que la flor tenga ubicación, ¿sí? Bien. Que no se te apilen las vainillas. Bueno, yemas, dándome ese, ¿sí? Yemas de azúcar. Yemas de azúcar batidas a punto cinta. Este aquí que lo que colocamos es crema de leche. Crema de leche, sa. Crema de leche semi batida. Acordate, yemas de azúcar batidas a punto cinta. Mezclamos esto así e incorporamos esencia de vainilla. Ahí está. Si querés tener, no te tenés miedo, tener problemas con la salmonera, que es para que los huevos estén cocidos, lo que tenés que hacer es batir las yemas con azúcar a baño de María, así lo cocinás. ¿Sí? Muy bien, Vero, me gustó ese muy bien, que me estás acatando. Ahí está, en forma envolvente, incorporamos las claras. Mientras prepara, anda, decile a los chicos que te vayan a comprar frutillas, frambuesas, o que te vayan a comprar una barra de chocolate para hacer una salsita de chocolate, o que te derritan un frasco de dulce de leche para hacer una salsita de dulce de leche. Ahí está, envolvemos. Esto tiene que quedar súper espumoso. Fíjate bien qué bueno que está. Ahí está, sin grumos. Volvemos a colocar otra vez las claras. Ahí está, me ponen la música continuamente. Estoy muy mal de tiempo. Y eso que está bajita, ¿eh? Eso que está bajita. Uy, ¿qué se me cayó? Podríamos subir un cachito a la música. Ahí está. ¿No? No, no me la subo esa música. Sí, un poquito, por favor. ¿Por qué la música? Ahora quiero escuchar. Ay, qué aburrido que sos. Échalo, Vero, échalo. Ahí está, en forma envolvente. Colocamos bien todas las claras. No te copes, no te apures. Por más que te apuren, vos aire, no existe. Nadie, que no te apure nadie en la vida. Vos tomate tu tiempo, disfrutá de todo momento. Ese es un buen, ¿ves? ¿Ves? Ya se están callando, ¿ves? Porque no da. Ya me dormí. No da que se apure, no me importa. Me dormí, no importa, me dormí, ¿sí? Me aflojé. A mí me llueve, no importa, no importa. Me relajé. Bueno, una vez que tengo todo bien mezclado, las vanillitas humedecidas en el Oporto y todo como una mousse, como una crema espectacular, lo único que me queda es colocarlo en el molde. Súper simple este postre. Ahí está. Colocamos bien. Vamos a colocar bien prolijo todas las claritas, todo que quede bien integradito.
y nos vamos ya al freezer y a decir la receta. Muy bien, primero la receta, dale. Vamos. Perfecto. Para este postre helado necesitamos 9 yemas batidas con 300 gramos de azúcar, 600 gramos de crema de leche semi batida, 9 claras a punto nieve, 1 cucharada de esencia de vainilla, 2 paquetes de vainilla y Oporto. Muy bien. Vamos, cortecito. Bueno, espectacular. Lo importante de este win, está bien heladito, cuidado. Qué bueno. Está bien heladito, queda súper cremoso, súper rico. Sí, al balcón. ¡Tranquilo! Dale. Bloqueo. Pego el estómago. Pateo. Patea. ¡Quio! ¡Quio! Otra vez. Bloqueo. Pego el estómago. Pateo. ¡Quio! Estómago. Bloqueo. Pega. Patea. ¡Quio! Que te sale de acá, ¿no? Me siento acá re duro. Da. Da. Bloqueo. Pego. Pateo. Pateo. ¡Quio! Son de karate esto. Bloqueo. Pego. Pateo. ¡Quio! Toma. Bloqueo. Pego. Pateo. ¡Quio! 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 Me encantó. Chao. Bueno, ¿no? Me encantó esta energía internacional. Ponete las piletas, disfrutá el día, salí a pasear, salí a lo que quieras y sobre todo come bien. Hacé todo lo que hacemos. Te mando un beso.